Muy buenas noches a todos, bienvenidos a compartir una nueva noche de terror en este miércoles eh, 21 ya de noviembre, se va terminando el mes, se va terminando el año también, ¿sí? Acuérdense a los guardianes. A los amigos que están del otro lado, que vamos a tener la última noche de terror en vivo el viernes 14 de diciembre. Y en la semana siguiente estaremos terminando con el programa hasta el año próximo, si Dios así lo permite. ¿Mm? Uno nunca sabe, ¿no? Uno nunca sabe. Eh, por ahí es el último año de la noche de terror. Estamos ahí en tratativas. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Sabemos que contamos con su apoyo y es por eso que los invitamos el viernes 14 de diciembre a la última noche de terror en vivo del año y quizás de la tem bueno del programa ¿Mm? vamos a ver espero que no pero este de cualquier manera se los cuento y ¿sí? lo voy compartiendo con todos ustedes qué bueno que es reencontrarnos en el aire de la radio para compartir historias para compartir relatos esas vivencias esas situaciones paranormales eh, por la que les ha tocado atravesar a mucha gente, no. Las historias que tenemos preparadas para hoy, para hoy, eh, historias nuevas, eh, algunas historias eh, que nos han solicitado, no. Vamos de a poquito, como les comentaba en el programa anterior, tratando de cumplir con las historias que nos solicitan. Difícil, difícil, eh, es difícil poder complacer a todo el mundo. Pero con algunas vamos cumpliendo, ¿no? Y en el relato, ahora cuando iniciemos el relato, ustedes van a escuchar unas historias nuevas y otras que quizás la hemos contado a lo largo de los años. No sé, por ahí harán 3, 4 años, quizás un año, eh, pero algunas de las historias ya pasaron por el programa. ¿Mm? Una, alguna historia, ¿sí? Bueno, eh, mi nombre es Sergio Fierro, en la conducción del programa con la producción de Adriana Córdoba y Radio Contacto, hacemos la noche de los guardianes para todos ustedes, hace ya 21 años. Agradezco a toda la gente que nos acompaña, eh, a los amigos que um, siempre están del otro lado, a los amigos que nos apoyan. En, en las reuniones en vivo, ¿no? En las presentaciones en vivo del programa. Eh, en fin, a todos los que nos acompañan. Algunos incluso desde el comienzo del inicio del programa. Hace muchos años atrás, ¿no? Hay otros un poco más nuevos. Pero a todos agradecemos que estén del otro lado ahí compartiendo el programa con nosotros. Muy bien. A la gente que quiera escribir. 155 95 17 45. O a través de. Eh, a través del Face. Sí, estamos transmitiendo en vivo. En el Face de la Radio. Que es Radio Contacto. Y por supuesto. Eh, bueno, tiene un logo blanco. Tiene un logo blanco. Así que bueno. Para la gente que quiera eh, compartir los relatos. También. Eh, a través de, de mi cuenta. Ahora lo vamos a compartir también. En un ratito lo vamos a compartir. Pero pueden entrar en el de la radio y ahí vamos a estar haciendo la transmisión de eh, todo el programa. ¿m? O al menos de la primera hora, como hacemos siempre, ¿no? Así que ya saben. Repito el número para que manden sus mensajes. 155-95-1745. Esa es la vía de comunicación para que ustedes puedan enviar sus mensajes. Gracias a todos los que ya están escribiendo, porque ya hay mucha gente que está mandando sus mensajes, de verdad. Un saludo enorme, ¿sí? Hay gente que nos está escuchando desde Santiago de Chile, saludos grandes para ellos, saludos para Lucas y eh, Lourdes, ahí está, eh, Lu, bueno, un beso grande, gracias por estar ahí acompañándonos, gracias por la buena onda a toda la gente que eh, nos sigue a través del Face, ¿sí? Manden sus saludos, escríbanos, nosotros vamos a comenzar con las historias en esta nueva noche de terror. Vamos a compartir eh, todas esas vivencias, esas situaciones, esas historias que hemos escuchado desde chicos, aquellas que nos inquietaban, aquellas historias que nos daban un poco de miedo, que nos perturbaban, que luego no nos dejaban dormir por las noches, aquellas historias que generaban pesadillas, curiosidad también, miedo, que la hemos escuchado de la boca de algunos parientes, tíos, amigos, a lo largo del tiempo, que nos hemos enterado eh, de alguna persona que le ha tocado atravesar una situación paranormal. Esas situaciones, esos momentos que nos generan miedo, incertidumbre, que nos eh, sentimos vulnerables esas historias que nos provocan sensaciones profundas como un frío que de pronto nos recorre todo el cuerpo que se nos pone la piel se nos eriza la piel o que nos paralizamos esas historias son las que vamos a compartir esta noche aquí en la noche de terror. Vamos con la primera historia. Este relato dice, ¿cómo estás? Me llamo Santiago. Soy oyente del Brahma desde hace algún tiempo. Quiero contarte que unos años atrás, bastantes, cuando por entonces tenía 21 años, tuve una experiencia relacionada con lo paranormal. Un día viernes, y eso lo recuerdo muy bien, fuimos de pesca eh, con mi papá y con dos amigos, éramos cuatro en total, a la provincia de Santiago. Siempre íbamos por allí, ¿no? Al dulce o al salado, pero siempre íbamos a pescar a... A Santiago y en el Salado, particularmente, un lugar eh, de difícil acceso que conocía a la gente del lugar, por supuesto, y muy pocos pescadores, sobre todo de la provincia de Tucumán, porque, como les digo, <coughs> se accedía por un caminito, un pequeño camino de tierra con bastante maleza, complicado de llegar, había que conocer porque habían como varios senderos. Hasta que uno llegaba a una orilla del río, del Salado, eh, donde había un barranco y, y era un lugar muy lindo para pescar. No íbamos muy seguido por la distancia, pero en esta oportunidad fuimos. ¿no? Este lugar que a mí me gustaba mucho. Siempre que íbamos, pescábamos y, y bastante. La mayoría de las veces íbamos acompañado por un señor. Don Osvaldo, que era un señor, un hombre de la zona, pero en esta oportunidad él no podía ir. De cualquier manera, mi papá recordaba el camino, así que directamente fuimos. Yo recuerdo muy bien que llegamos por la tarde, temprano, a las 4 de la tarde aproximadamente. Y ahí estuvimos armando la carpa, preparando todas las cosas para pescar, bajando las cosas que habíamos llevado en la camioneta. Por lo general íbamos el viernes y volvíamos el domingo. Así que íbamos eh, provistos de, de todo lo necesario. Pasamos toda esa tarde, estuvimos tomando unos mates. Eh, cuando llegó la noche nos quedamos pescando y tomando algo, habíamos comido un asado. Yo me acosté a dormir como a las 3 de la mañana. Eh, al día siguiente, eh, recuerdo muy bien que a, a la tarde, a eso de las 3 de la tarde aproximadamente, me acosté a dormir. Porque tenía la intención de quedarme a pescar toda la noche. Entonces, me acosté como a las 3 y, y dormí bastante, hasta las 6, seis y media, quizás un poquito más, para estar descansado y poder pescar de noche, ¿no? Eh, merendamos, armé todos los equipos. Eh, yo había armado solamente una caña cuando llegábamos. Y, y bueno, llegó la noche. Eh, otra vez comimos algún pescado que habíamos sacado. Y eso de las, no recuerdo muy bien, pero me parece que cerca de las 3 de la mañana, mi papá y uno de los que estaban con nosotros se fueron a dormir, ¿no? Nos había ido bien la pesca, pero yo me quedé pescando con mi vecino, un amigo, de nombre Luis, y ahí estábamos eh, conversando, mientras pescábamos, sacamos uno que otro, eh, un bagre, una boga, qué sé yo, no recuerdo muy bien eso, pero... Eh, y mientras conversábamos y pescábamos estábamos tomando unos mates. Calculo que a la hora, hora y media quizás, desde que mi papá se fue a dormir con, bueno, con mi otro amigo comenzamos a escuchar un ruido de pronto eh, en la copa de uno de los árboles que había al frente donde estábamos nosotros ¿no? y por el, por el sonido por el ruido en las ramas bueno parecía ser algo grande y claro, era eh, tan claro el ruido que los dos nos quedamos mirando por un momento. Y yo vi que era como. Eh, no exactamente un pájaro, pero un ave grande. Eh, como si fuera un carancho, más o menos para que se lleven una idea. Y quizás hasta un poco más grande. No conozco mucho eh, de estos animales, ¿no? Pero me imaginaba que podía ser algo así. Y de pronto comenzamos a escuchar un, un, un ruido no como si grasnara como si de pronto y después eh, un grito, eh, fue un grito extraño, es decir nunca pensé que era nada malo, sabíamos que provenía de este animal, pero un grito extraño, no, no sabría exactamente cómo describirlo pero entre una persona y un animal, ¿no? nos fuimos nos levantamos, nos acercamos para ver. Y claro, estando frente al río no podíamos ver muy bien, incluso con la linterna que teníamos. ¿no? Nosotros seguimos conversando y al, al rato ni siquiera nos dimos cuenta en el momento en el que dejamos de escuchar eh, esos sonidos al frente de donde estábamos nosotros para comenzar a escucharlos detrás de nosotros era como si esa ave o lo que fuera hubiera cruzado volando el río y detrás de nosotros habían otros árboles no unos eh, algarrobos quizás algunos otros árboles más la vegetación allí era como bastante cerrada cerca del río no y como lo escuchábamos más cerca y escuchábamos como si batiera las alas nos levantamos para ver nos levantamos para ver y nos fuimos caminando por un senderito con la linterna. y estábamos a unos 10 o 15 metros quizás. Estábamos cerca. Y teníamos curiosidad de verlo. No sé por qué, pero teníamos curiosidad. Y nos alejamos un, un poco, ¿no? de donde estaba la, la carpa. Y de repente. Vi a mi amigo. Eh, que estaba hacia uno de los costados de ese senderito, y me dijo que, recuerdo muy bien, que dijo que era un pavo, ¿no? Y me parecía extraño, porque nosotros estábamos en medio del monte, no había ninguna casa cerca. Y entonces comenzamos a seguirlo, yo le dije, voy a traer el rifle, teníamos un rifle en la camioneta, eh, y él me dijo, no, 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 lo comenzamos a seguir. Era como si este animal estuviera herido, ¿no? Aleteaba mucho. Pero a medida que nosotros nos acercábamos, el animal se iba alejando. Es decir, bajó en un momento al piso, a nivel nuestro, al piso, pero caminaba entre los, entre los matorrales y se iba alejando. La verdad es que nosotros pensábamos que lo íbamos a alcanzar. Y en un momento cuando nos dimos cuenta... Nos habíamos alejado bastante de donde estaba la carpa, la carpa, perdón, de la orilla del río. Y yo me quedé parado, ¿no? Mi amigo Luis, él insistía en que corramos, que lo sigamos para agarrarlo. Pero a mí me dio un poco de miedo. Así que lo seguimos un poco más nada más. Y yo le dije, no, ya está, Luis, nos volvamos porque no, no lo vamos a agarrar, qué sé yo. Nos estamos alejando mucho. Y él se dio vuelta para volver conmigo y de repente los dos sentimos como un golpe detrás de nosotros. ¿no? Como si hubieran, no sé cómo explicarte, pero como si algo hubiera caído al piso y en el momento en el que nos dimos vuelta, algo nos golpeó a los dos. Los dos caímos al piso. Yo no entendía qué pasaba. No sentía dolor, eso es cierto, no sentí como un golpe en la espalda que me sacó un poquito el aire, pero no sentía mucho dolor y me levanté sin entender qué es lo que me había golpeado. Cuando de pronto veo a unos metros delante de nosotros lo que parecía ser en principio una mujer, la silueta de una mujer. Y digo que parecía porque podíamos ver el el, el, su cuerpo, eh, que llevaba como un vestido, como algo negro, no, no sé si un trapo, lo que fuera, una túnica, pero como un vestido negro. ¿m? Mi primer reacción fue iluminarla ¿no? con la linterna. Eh, incrédulo, veía que no podíamos, me di cuenta que no podíamos, Ver ni su rostro ni sus pies. Por un momento pensé que por los pastos quizás. Pero después me di cuenta que esos pequeños movimientos que hacía hacia los costados. No se no movía las piernas. Era como si se desplazara. No sé cómo explicarte exactamente. Yo sentía dentro mío. que se trataba de algo muy malo. Si bien es cierto. que nos dimos cuenta de que era algo paranormal. que nos estaban espantando. Pero además de eso sentía que era algo muy malo. Y estaba casi paralizado por el miedo. Igual mi amigo, que en un momento recuerdo que me agarró del brazo y me dijo, ¿qué hacemos? Y yo no sabía, porque para volver al, a donde estaban las carpas, teníamos que salir de ese caminito, porque esa mujer estaba parada en el camino delante de nosotros. De pronto la perdimos de vista. Y otra vez, sobre el árbol, volvimos a escuchar como esos aleteos, ¿no? Pesados. Como si se tratara de un ave grande. Y esta vez escuchamos ese grito que les comenté al principio muy cerca de nosotros. Para mí era, era como el grito de una mujer de una bruja. Como pude... Y digo como pude porque por el miedo que sentía en ese momento se me paralizaban las piernas. Después me di cuenta que me temblaban las piernas del miedo. Me doy vuelta y alumbro hacia arriba del árbol y se me apaga la linterna en ese momento. La cuestión es que comenzamos entre los dos agarrándonos de los brazos. Ninguno quería quedar detrás, ninguno quería... Quedarse, comenzamos a caminar y a medida que caminábamos lo hacíamos más rápido, ¿no? En un momento yo vuelvo a escuchar este grito y siento que mi amigo cae al piso. Cuando me doy la vuelta, ya sin la linterna, sin luz, apenas podía ver muy poco por la oscuridad de la noche, porque además ese sendero estaba entre los árboles, ¿no? Que no eran muy altos, porque eran bueno, árboles de, de la zona, ustedes se imaginarán, estábamos en Santiago, todos espinales, como algarrobos, por ejemplo, y no se veía mucho. Entonces, veo que mi amigo estaba en el piso. y lo escucho que me llamaba, ¿no? Por eso es que lo definí exactamente donde estaba. Pero de pronto veo aquella aparición a esa misma mujer que había visto un rato antes. Como levitando detrás de él, no digo que estaba un metro, un metro y medio del piso ni nada por el estilo, pero seguramente que a unos 40 centímetros estaba. Se movía y yo podía verla, sí, por, justamente por eso, no por el movimiento, porque tenía, estaba con un trapo, con lo que fuera que la cubría, negro. Pero aún así, con la poca luz que había de la noche yo podía ver que se movía de un lado al otro no sé no sabía qué hacer en realidad mi amigo me, me gritaba me llamaba desesperado y me acerqué para darle la mano con un miedo único jamás había sentido tanto miedo sentía que en cualquier momento esta aparición se me abalanzaba me agarraba o lo que fuera Asustado, me agaché y, tanteando en el piso, encuentro una piedra y un pedazo de palo, ¿no? Una rama. Y me, me acuerdo muy clarito que, asustado, se la tiré. Tiré la piedra, tiré esa rama, eh, buscaba cosas en el piso para tirar. Hasta que mi amigo se, se pudo parar. Y... Yo estaba tan nervioso y asustado que no sabía ni lo que hacía. Y comencé a insultarla. Recuerdo que en el momento en el que él se paró, Luis, perdí de vista a esta, a esta aparición, a esta bruja. No entiendo en qué momento, la verdad. Porque yo no dejé de mirar para dónde estaba ella, ¿no? Y le, le grité a mi amigo entonces que le dije, venid, venid, salgamos, salgamos. Lo llamaba, pero él me decía, o me lo dijo una vez o dos veces, me dijo, no, 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 me señaló detrás mío. Cuando me di vuelta, aquella aparición, esa misma mujer, esa bruja, que yo había visto de, detrás de él, estaba parada muy, pero muy cerca mía. Recuerdo que ese fue el momento en el que la vi con más claridad. Fue extraño porque apenas con la luz de la noche pude ver su rostro como si la piel le brillara pegada a los, a los huesos de la cara. Fue realmente una visión muy fea porque sus ojos o la boca se veían solo algo oscuro, como un hueco, ¿no? Quizás por la oscuridad, no lo sé. Pero de pronto dio un grito que me estremeció, lo mismo a mi amigo. Y en ese momento logro escuchar la voz de mi papá, que me llamó por mi nombre, y que le decía a esta bruja, la insultaba en realidad, corriéndola y él caminando por ese sendero en dirección a donde estábamos nosotros. Con el otro amigo, con el otro vecino que él estaba, que estaba mi papá, yo recuerdo muy bien esa escena. Ellos venían por ese camino, mi papá venía insultándola, corriéndola y mi vecino rezando en voz alta, muy fuerte. Les conté que teníamos un, un rifle, él hizo como un disparo al aire. Y ninguno, ni mi papá, ni yo, ni ninguno de los que estábamos ahí, vimos el momento en el que desapareció. Mi papá llegó hasta donde estábamos nosotros y comenzamos entonces a escuchar esa risa entre los árboles. Fue extraño porque primero la escuchábamos de un lado, luego del otro, pero eh, seguido. La escuchábamos a nuestra izquierda y a los segundos, a la derecha, era como si se moviera muy rápidamente. Después en el piso y luego arriba de los árboles nos fuimos muy pero muy rápido a la zona donde estaba la carpa donde estaba la camioneta y nos pusimos a, a cargar todas las cosas mi papá había dejado encendida dos de las lamparitas de las de las garrafas que teníamos encendió la camioneta dejó las luces prendidas como pudimos rápidamente cargamos todas las cosas y comenzamos a salir en todo ese trayecto del camino. que nos llevaba una media hora aproximadamente. salir a uno de los caminos vecinales. porque aquellos eran pequeños senderos que llegaban hasta el río. En todo ese camino, nosotros escuchábamos esa, esa risa. nosotros íbamos en la caja de la camioneta. habíamos sacado la lona. Mi papá y mi otro vecino que era mayor, era de su edad, Iban adelante y Luis y yo íbamos atrás, incluso íbamos sosteniendo las cañas porque las llevábamos armadas, ¿no? Y escuchábamos la risa de esa mujer, de esa bruja, lo que fuera, ¿no? Y por momentos la veíamos pasar muy cerca de los árboles. Habrán pasado unos. unos diez minutos, más o menos, y comenzaron a, a tirarnos con terrones que caían en la caja de la camioneta, nosotros nos cubríamos, no, no era tanto el que nos pegaba o que nos dolía, sino el miedo de saber que nos seguía. En un momento, eh, tampoco es que tiraron demasiado, ¿no? fueron cuatro o cinco veces, pero en un momento, este, cuando sentimos que ya no pasaba, yo levanto la cabeza y veo por el camino en el que nosotros íbamos, con la luz, con la luz de de, de posición y el stop de la camioneta se veía algo hacia atrás y veíamos una mujer que venía corriendo detrás de nosotros la misma que habíamos visto antes yo desesperado le golpeaba el techo y el vidrio a mi papá diciéndole que se apure pero no había mucha posibilidad de apurarse en esos pequeños caminos no que además eran eh, como muy en zigzag muchas curvas entre los árboles y por momentos se acercaba demasiado yo no puedo explicarles el miedo que sentía. Cada vez que mi papá frenaba un poco para doblar o para pasar por la raíz de un árbol o algo de esas cosas porque se acercaba demasiado a la camioneta riéndose. Fue desesperante para nosotros, sobre todo para Luis para y para mí que íbamos en la caja poder llegar hasta uno de los caminos vecinales y salir definitivamente del monte cuando logramos hacerlo nos fuimos este, unos kilómetros, no sé cuánto exactamente hasta un lugar donde había eh, la única, el único almacén de campo que había allí que siempre dejaba una luz prendida afuera y que incluso si uno golpeaba lo atendían, no. pero nos quedamos ahí cerca de esa luz eh, yo me dormí, qué sé yo, no sé a la hora en la caja con mi amigo hasta que amaneció y pudi pudimos, perdón ir a buscar a, a Osvaldo, que era el señor este que les cuento, que era el loaquiano, que conocía la zona, y cuando dimos con él y le contamos toda la situación, nos contó que hacía un tiempo, que hacía unos cuatro o cinco meses, que estas brujas andaban jodiendo por ahí, decía él, ¿no? Como mujeres que andaban haciendo sus despachos, sus trabajos, había una muy conocida cerca de la zona, y por eso es que mucha gente... Ya no se metía, sobre todo los viernes, ¿no? Eh, por la noche. No se quedaba en el monte a pescar. Bueno, nosotros nos, nos quedamos con él. Nos fuimos hacia otro lugar. donde pasamos el resto del día. y el domingo pudimos. Eh, no, nos volvimos. habiendo vivido aquella experiencia. que me marcó para siempre. incluso a todos, no. porque fuimos. Eh, cuatro personas que vimos exactamente lo mismo si no era nuestra imaginación nos costó al menos a mí un tiempo bastante largo volver a pescar y quedarnos de noche a ese lugar no volvimos después de un año quizás un poco más pero no volvimos al mismo lugar nos íbamos un poquito más lejos a pescar eh, recordando toda aquella situación cada vez que me quedo de noche a pescar eh, se me viene a la mente esa situación y procuro no alejarme demasiado de donde está la luz, de donde está la carpa. Quería compartir esta historia con ustedes y espero que les haya gustado. Vamos a mandar algunos de, alguno de los saludos este, para Gastón Luna. Saludos para, para vos, para Brian también, López, que están escuchando. Eh, estamos transmitiendo en vivo a través del Face. Saludos para, eh, bueno, ahí lo dijimos para Lourdes, que está en Chile, que nos está viendo a través del Face también. Saludos para el amigo eh, Marcos. Gracias por estar ahí junto a un grupo. Eh, ellos están viendo a través de un Smart TV. ...el amigo Marcos... ...en Uruguay... ¿sí? ...junto a un grupo de amigos... ...así que les mandamos un saludo grande para Tute... ...Yali, para eh, Mika... ...para Manuel... ...para Saez... ...muchísimas gracias por estar allí... ...y Beck... ...dice, bueno, un saludo grande para todos ellos... ...que están en Uruguay... ...Gastón Luna, un saludo grande para vos... ...para Tamaraval también... ...muchísimas gracias... Nadia, Vanessa Gutiérrez Navarro, saludos. Muy buenas noches Sergio, excelente programa, felicitaciones. Manda saludos, somos Milo, Joan Diego y Vanessa, somos de El Ingenio San Juan. Educarrizo, eh, bueno, que nos está escuchando desde Buenos Aires para Omar Acosta. Dice muy buenas noches guardianes, como todos los miércoles, escuchando el programa con Rubén. Manda un saludo, un abrazo grande para ustedes para el padre eh, Carlitos diez no, bueno está ahí del otro lado espero que eh, pueda escuchar el, el saludo um, un cariño enorme un cariño enorme y mi gran admiración siempre por su labor por su carisma eh, así que bueno gracias eh, por estar siempre eh, siempre y además que nos recibe siempre allí en Villa María así que un saludo grande para eh, Car el padre Carlitos diez saludos también para I want to see... Bueno, a ver, ahí está. Jane. Jane. Ahí está. James que nos está viendo. Dice. Está viendo el vivo. Desde Los Ángeles. Un saludo grande para vos. Es lo posible escribir todo lo demás en castellano. Algunas cosas que puedo comprender, que, pero hay otras que están como más complicadas. Cintia Bregu, Rodrigo Carrizo, Juan el Decano también. Un saludo grande. Gracias por estar compartiendo. Estas historias, saludos. Dice para el eh, Sergio, ¿cómo estás? Soy Daniel. Estoy viendo, estoy viendo el Face y estoy escuchando el programa. Eh, una bendición grande para toda la gente que está del otro lado. Que las cosas malas existen es totalmente cierto. Uno tiene que tener mucha fe en esos momentos rezar, invocar a la Virgen que es nuestra protectora. Claro que sí, por supuesto. Saludos grandes para vos, Daniel. Muchísimas gracias por estar compartiendo el programa con nosotros. Eh, más saludos que dicen, eh, Sergio, soy Luciano, estoy escuchándote desde la provincia de Córdoba. Un saludo enorme para vos, para Day Soria también, Cintia, ya lo dije. Rodrigo Carrizo, Juan el Decano para saludarse para Juan Pablo, excelente programa estamos escuchando como desde hace 14 catorce años, sí, saludos grandes para vos, muchísimas gracias, saludos para el amigo Aldo que nos sigue siempre también, para el grupo de la Noche de Terror de la de Tafí, también un saludo enorme para vos. Para todos, para todos en el grupo, un cariño enormes, enorme perdón, que vamos a estar. Me parece que con la última noche de terror en vivo, 14, viernes 14, eh, que va a ser en la sala San Miguel Arcángel, a partir de las 20.30, ahora y vamos a estar haciendo ya el cierre de los vivos de la noche de terror en vivo y de paso vamos a festejar algunos cumpleaños, vamos a hacer algún brindis también con los amigos que nos acompañan siempre, así que un saludo grande para todos los que ahora en este momento están siguiéndonos a través del Face y a través de el aire en la 1045 y a través de www.radiocontacto.com.ar en cualquier lugar del mundo, como lo está haciendo Fabián que nos está viendo y escuchándonos desde Cádiz en España, un saludo grande, muchísimas gracias por la buena onda, Fernanda y su grupo de amigas. Fernanda nos escucha hace aproximadamente 10 años. Ella es nacida en la provincia de Tucumán, pero hace más de 10 años que vive en Toulouse, en Francia, y ha hecho como una comunidad de oyentes, de amigos que también nos siguen a través de internet en el www.radiocontacto.com.ar y ahora también a través del vivo del Face, así que un saludo grande para todos ustedes. Pueden escribir al 155 95 17 45. Esta es La Noche de Terror en Radio Contacto. Por acá me preguntan si tengo fecha definida ya para la última noche de terror. Sí, lo estuvimos compartiendo, lo dijimos, ¿no? Repito, para que vayan agendando, viernes 14 de diciembre, última noche de terror en vivo. Así que están todos invitados a compartirla con nosotros, por supuesto, allí, San Martín y Monteagudo. A partir de las 20.30 horas está ya todo definido. Eh, y esa va a ser la despedida del año, ¿sí? Para Joy Drew también, un saludo grande que está del otro lado. Y Mica, un beso grande, gracias por la buena onda por estar siempre del de otro lado. ¿Cómo estás, Sergio? Eh, bueno, mi nombre es Marcos, soy un fiel, fiel oyente del programa, al igual que muchos, me imagino. Eh, y quiero compartir con vos y con todos esta situación, esto que es algo por lo que me tocó atravesar hace algún tiempo. Recuerdo que hacía muy poquito me había casado. Bueno unos meses en realidad eh, te cuento que soy de la provincia de Catamarca eh, Ali Gilian me vine a, a, de allí a estudiar a Tucumán cuando tenía 19 años y bueno aquí entre estudios y, y algún trabajo que tuve también me acostumbré a, a vivir solo no yo alquilaba una, una habitación, una casa vieja, que tenía un, un baño privado. Era como un pequeño departamentito, pero era una de esas, de esas casas eh, antiguas que hay en Tucumán. Y te repito, con tantos años de vivir acá y estudiar y todo lo demás, un poco me acostumbré a esa vida, ¿no? De estar solo, eh, de manejar mis tiempos, y cuando me casé, eh, nos mudamos acá, me casé aquí en Tucumán. Nos mudamos a una casa en la zona de Villa Luján. Eh, recuerdo que aquella, aquella casita, una casita que estaba bastante linda, teníamos que hacerle muchos arreglos, la pintamos, hicimos algunos, algunos trabajos que necesitaba. Pero... Eh, en rasgos generales estaba bastante linda. Eh, y allí, bueno, proyectamos nuestra vida, ¿no? Al año, aproximadamente, un poquito más del año de estar viviendo allí en esa casa, de pronto y extrañamente, comenzaron a pasar algunas cosas extrañas. Antes, antes de eso... Eh, nunca nos había ocurrido nada. Lo primero que recuerdo y que quiero compartirlo con ustedes es que mi esposa decía, y esto me quedó como muy grabado, que teníamos que pintar la pared del comedor porque había aparecido una mancha de humedad. Yo me puse a buscar, ¿no? Eh, de dónde podía eh, la pared estar tomando esa humedad, bueno. Pero no encontraba, por supuesto. Supuse que la capa aisladora de la, de la pared no era buena. Y con el tiempo, aquella mancha de humedad que había en la pared era como que se iba agrandando. ¿Mm? Eh, la solución, por ese momento, no habían tantas posibilidades como ahora. Yo la repintaba, pero al tiempo volvía a aparecer. La cosa es que con el paso de los días, con el paso eh, del tiempo, esa. Esa mancha de humedad se iba como agrandando, ¿no? Era como una aureola primero y después se fue agrandando bastante. Eh, pero no encontraba cuál era eh, la causa de eso. No había ningún caño roto en la pared. Eh, entonces. Bueno, suponía, como les dije antes, que podía tratarse de la capa aisladora, que quizás era una zona húmeda. En fin. Eh, trataba de solucionar, pero de buscar la razón, pero no encontraba. No, una noche en la que ya nos habíamos acostado, estábamos, yo estaba a punto de, mi, mi esposa se había dormido, yo todavía no, empecé a como sentir frío, no, de repente y me senté en la cama para traer el, el cubrecamas que estaba hacia los pies. Eh, y me pareció extraño pero bueno en fin estábamos ya en octubre y cuando agarro eh, la cubrecama es como que alguien me la saca de un tirón yo no no sabía muy bien lo que acababa de ocurrir no entendía porque la agarré para taparme y es como si alguien me la hubiera quitado de un tirón no entendía y esa es la verdad. La cuestión es que vi que el cubrecama quedó en el piso. Me levanté, lo tomé de nuevo, volví a la cama y de pronto, cuando estaba a punto de dormirme, ya me había tapado, vi que el, el cubrecamas estaba como apoyado en la pared, como si lo hubieran clavado en la pared, completamente extendido. La desperté a mi mujer para mostrarle, porque no podía creer lo que estaba viendo. Asombrado y asustado, además, ¿no? La desperté y le mostré. Estaba como si fuese una cortina puesta en la pared. Y es que no sé cómo sucedió aquello. En el momento en que mi esposa lo miró, se cayó al piso. Yo tuve una sensación muy fea en ese momento. Cuando pasan este tipo de cosas y uno no encuentra una explicación, lo primero en lo que piensa es que están, bueno, están espantándote, que hay algún un espíritu, un alma o lo que fuera. Dice nuestro relator me levanté, una vez que cayó la cubrecama al piso, me levanté para prender la luz y apenas se encendió el foco, ese cubrecamas que estaba en el piso se movió como si alguien lo hubiera arrastrado un metro, no más que eso, pero se movió. Yo no quise decir nada más para no asustar más a mi esposa que me preguntaba qué pasaba, cómo había sucedido eso, que sentía miedo. La cuestión es que me acosté, nos acostamos nuevamente con la luz encendida y pudimos dormir hasta el otro día. Habían comenzado a suceder cosas extrañas. De pronto en la noche escuchábamos ruidos en el baño, sobre todo, y era como si, eh, en una ocasión, tiraron el aragana al piso y, por supuesto, el ruido de, del palo al caer o la puerta. Está en una oportunidad, escuchamos que abrieron la ducha y la dejaron abierta. Yo fui a ver y la, la ducha estaba, estaba abierta, la luz apagada. Encendí la luz del baño, entré, la cerré. Traté de no darle demasiado miedo a mi esposa. Y, pero ella, bueno, estaba muy asustada, ¿no? Otra noche eran como las, aproximadamente las once y media de la noche. ...día viernes y eso lo recuerdo muy bien... ...abrí la ducha, me fui a buscar el toallón... ...y bueno, y algo de ropa... ...y como no encontraba las ojotas... Las llamé a mi esposa... ...pero no me contestaba... ...entonces me fui... ...al baño y cuando... ...cuando vi al baño... ...cuando, cuando entré, perdón, al baño... ...vi como si alguien se estuviera bañando detrás de esas cortinas de plástico, ¿no? Que hay por lo general en todos los baños, vi la silueta. Pensé que en un momento pensé que era mi esposa. Pero cuando corrí esa cortina de plástico, no había nadie. Yo cerré la ducha y me volví a la pieza. No quería quedarme en el baño. En lo que estaba en la habitación sentí la puerta que se abrió. Era mi esposa que se había ido al almacén. El almacén estaba a dos o tres casas de nosotros, ¿no? Y no le quise contar para no asustarla más. Pero yo estaba con miedo. Esta vez había visto la silueta de una persona. Nos acostamos y en el transcurso de esa noche yo escuchaba como si alguien caminara por la casa. Y de pronto escuchaba ruidos de tacos. Es decir, lo que fuera, era como si una mujer caminara por el comedor. Me puse a rezar, a rezar, a rezar, hasta que me quedé dormido. Lo siguiente que escuché fue un grito tremendo de mi mujer, muy asustada. Yo me desperté asustado también y le pregunté qué es lo que le ocurría, qué le pasaba. Y ella me contó que se había estirado para agarrar el vaso de agua que estaba en la mesa de luz y sintió que alguien la agarró de la mano, de la muñeca, en realidad, y que cuando miró vio una mujer muy pálida, según ella la describe como muy anciana, parada al lado de su lado de la cama. Dice que estaba con un vestido como batón o algo por el estilo. Y que en cuestión de segundos estaba parada en la puerta de la pieza. Como si se hubiera retirado en cuestión de un segundo hasta la puerta de la pieza. Yo traté de convencerla que quizás lo había imaginado, tranquilizarla de que no pasaba nada. Pero yo también sentía miedo. En el momento en el que la tenía abrazada y que estaba tratando de, de calmarla, la puerta de nuestra habitación se cerró de un portazo y se abrió nuevamente. Y pude ver una silueta de una persona que cruzó por lo que sería la cocina de, de nuestra casa. Inmediatamente comenzamos a sentir eh, que alguien caminaba por la casa. Y mi esposa me decía, a veces ahí está, ahí está, ahí está, y yo no sabía cómo tranquilizarla. Le dije, bueno, sí, es verdad, hay algo, pero quédate tranquila, recemos. No va a pasar nada. La convencí y nos pusimos a rezar aquella noche. Nos pusimos a rezar durante un tiempo largo, y mientras nosotros rezábamos, escuchábamos un llanto. Por momentos se hacía imperceptible y luego lo escuchábamos muy claramente. Pero seguimos rezando y rezando y rezando hasta que dejamos de escuchar. Y fue ahí cuando nos dormimos. Yo no sabía qué hacer. No, ella no quería quedarse sola en casa. A veces volvía yo tarde del trabajo y no quería quedarse. Así que no, no quería quedarse sola. A veces invitaba su hermana, que iba muy seguido a la casa, o una prima, hasta que yo llegaba a la casa y recién ellos se iban, ¿no? La cuestión es que yo no sabía qué hacer, no conocía mucha gente, y fue la señora del almacén cuando le contamos, en realidad fue mi esposa la que le contó lo que estaba sucediendo, la que le dijo que ella podía hablar con el sacerdote de la parroquia que está en Villa Luján. Y así lo hizo, ¿no? Unos cuantos días después, no recuerdo exactamente, pero quizás a una, una semana después, mi esposa me dijo que el sacerdote vendría a nuestra casa. Para entonces y en el transcurso de esa semana, todas esas noches, nosotros escuchábamos ruidos en la casa, ¿no? Actividad, como si alguien anduviera por ahí. Creo que lo peor de todo fue que una noche dormíamos con la luz encendida. Eh, mi esposa se levantó para ir al baño y en el momento en el que entró a la cocina, donde estaba la luz apagada, sintió que alguien la agarró del tobillo. El grito que dio me despertó, yo asustado sin saber qué, qué sucedía, qué pasaba, corrí hasta el comedor, a la cocina, y mi esposa estaba ahí paralizada, parada llorando desconsoladamente. En el momento en el que yo la tranquilicé, le di un poco de agua, eh, la acompañé al baño, cuando volvimos a la habitación, comencé a escuchar en una... Eh, no era una habitación, sino que era un pequeño lugar en el que nosotros habíamos guardado algunas cosas. Eh, escuché como si estuvieran abriendo esas cajas, pero no quise mirar. Pasaron los días y vino el sacerdote, eso lo recuerdo muy bien, un sábado, eh, ya pasado el mediodía, se quedó conversando con nosotros, le contamos todo lo que había pasado, mi esposa le decía que ya no quería quedarse allí, y él recuerdo muy bien que nos dijo, pero ustedes me dijeron que cuando eh, se pusieron a rezar, dejaron de escuchar esas cosas. Yo le dije, sí, es verdad. Y él nos dijo, entonces, ¿por qué no rezan más seguido? Porque no rezan todos los días, riéndose. Eh, lo acompañamos por toda la casa en oración, mientras él iba bendiciendo con agua bendita. Y recuerdo muy bien que una vez que terminó, eh, nosotros le invitábamos, estábamos tomando una gaseosa, y él sacó de su bolsillo una cruz, una pequeña cruz de madera, muy muy simple, con un hilo y nos dijo que la colgáramos en la cocina, en algún lugar, que la pusiéramos por allí, que estaba bendita. Nosotros todavía no teníamos en casa ninguna imagen ni tampoco teníamos una cruz. Aquella fue la primera. Después de la bendición de este sacerdote que nos visitó una vez más aquellas situaciones por las que nosotros habíamos atravesado de pronto se calmaron y dejaron de suceder para entonces ya habíamos comprado una imagen de Cristo mi esposa había llevado una virgencita ella era muy creyente también muy devota de la Virgen del Valle y la puso allí sobre la heladera y desde entonces y desde sobre todo de la segunda visita de aquel sacerdote no volvió a ocurrir nada más en casa, pero nos tocó atravesar por esa situación paranormal y conocemos del miedo que se siente y también conocemos del cobijo que se siente cuando uno se pone en oración. Muy bien, bueno, muchas gracias por esta historia también, ¿no?